En puntos como el Obelisco, la 70, el Parque Lleras y algunos barrios estarán haciendo patrullajes integrantes de la Policía Metropolitana para evitar que se registren alteraciones al orden público. En esos puntos críticos vamos a colocar un vehículo multipropósito con cámaras para que estemos monitoreando a través del Centro de Emergencias 123, estar monitoreando permanentemente qué actividad se está realizando y pues también apoyar con las distintas especialidades de la policía para que no nos ocurra ningún hecho lamentable. Adicional a los hombres que conforman los cuadrantes, la Policía Metropolitana contará con el apoyo de 200 uniformados adicionales este domingo. Indudablemente estaremos atentos y lo que pedimos a los ciudadanos es que sigamos disfrutando en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, como lo hemos hecho, el fútbol como una fiesta de vida. Se espera que en el partido que se jugará este domingo entre Colombia y Perú no se registren hechos que lamentar en la ciudad.